Por aquí yo lo voy a dejar este video para que ustedes vean que cuando tú siembras de buena fe, pues las cosas te salen buenas, ¿ves? Por eso es que siempre de estar agradecido con Dios. Aquí le voy a dejar un videito para que ustedes vean de las cosas, mire, ¿ves? Este palo yo todos los días, yo lo cuido, lo velo, le echo agua y todo, ¿ves? Porque este palo es el, es el, es el palo del amor. Este palo a mí me encanta porque, mire, ¿ves? Este palo, el fruto que cae de este palo, ¿ves? Te lo puedes ver, mire, este palo... Esto es esto es digno de admirar. Mire esto, señor, mira. Mira, mira para allá. Mira. ¿Ve? Estos son frutos que Dios me da el privilegio de tener, ¿ves? ¿Sabe? son pocas las las veces que él las da buenas así, pero mire, en este caso, mire, ¿ve? Yo lo voy a aquí, yo lo voy a enseñar, ¿ve? Que mire, ese es un fruto que eso, mire, esto está aquí, mire, mire para allá, mire. Mire, mire para allá y están verdecitas, están verdecitas, pero deben de estar riquísimas, ¿ve? Esos son frutos que yo les quiero ofrecer a ustedes, Ve, yo, le, yo estoy contento con el fruto de mi árbol. Ese árbol es poderoso. Por eso es que yo le digo a la mujer mía, mire, mire, mire para allá, señor, mire, mira. Mire, mire. Mira, mire. mira, mira, pa mira para allá, mira. ¿Ah? Y esta es la temporada buena. Esta es la temporada buena porque no se dañan. Mira mi gente, mire. Mire para allá eso, mire. Mire mi gente, mire, 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 mira, mira para allá. ¡Ay, Dios mío, señor! Mire, mire para allá. Este es el fruto bueno.